Hola, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Buenas noches. Sí, la Hola, vemos. hola, chidísimo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que me gusta la puntualidad, muy, muy bien. Mucho Bien, gusto. mucho gusto igual a todos. Mucho gusto. Vamos a esperar unos 2 minutitos a que entren sus compañeros. Faltan un par de compañeritos y luego comenzamos con la sesión. Les voy a pedir que mantengamos siempre la cámara encendida, pero tratemos de darle mute al micrófono. Perfecto. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Joshua, mucho gusto. Ahorita solo vamos a esperar a que terminen de entrar los compañeros y comenzamos. Comenzamos, ya los vi ahí bastante animados. Ahí Natalie, le estoy viendo hasta con el cuaderno para anotar, igual a Miguel, así que vamos súper bien. Vamos súper, súper bien. ¿Cómo están? Están con calor, me imagino, por la hora. O no sé cómo está donde ustedes viven, pero acá está haciendo un calor horrible, se lo juro. Aquí está Un calor. fresco. ¿Dónde Acá quieren estar no. fresco para moverme para allá? Díganme. Aquí en San Salvador. Con razón, con razón. No, acá en Santa Ana hay un calor. Yo atrás tengo el ventilador. Así estoy yo. Ok, bueno, ya pasaron 2 minutitos. Creo que sus compañeros van a estar ingresando. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. We are going to start with today's class. Good night, good evening to all of you. De verdad es un placer estar con cada uno de ustedes. Como ya les comenté en el chat de WhatsApp, mi nombre es Vanessa. Me pueden decir Vane, Vanessa, Miss. Teacher, whatever you want it fine. Lo que ustedes gusten está súper bien. Ok, solo permítanme un segundito que vamos a mandar de nuevo el link a sus compañeros. Acá está. Ok, perfecto. Así que vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantallita. Por favor, díganme si no la pueden ver, ¿ok? No somos pymes a él. Ok, no sé si ya pueden ver la presentación. Así es. Sí, Sí, se puede. perfecto. Ok, so we are going to start. It's already 7:03. Ya son las 7 y 3. Así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a pedir que tratemos todos de darle mute a su micrófono para evitar que tengamos ruiditos o interferencias. Okay, thank you, all of you. Thank you so much. Okay, we are going to start right now. Right now, we are on the first module, which is Principiantes, módulo 1. And we are going to see a lot of things. Vamos a ver muchísimas cosas. Durante todo este módulo, vamos a tener 4 semanas muy intensas y muy interesantes de la clase. So, today we are going to start with greeting and basic expressions, con los saludos y las expresiones básicas que nosotros utilizamos en inglés. Así que ahora vamos a ver la agenda que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a desarrollar 4 puntos. Siempre vamos a tratar de manejar 4 puntos esenciales. First of all, number one, we are going to have the presentation. I'm going to introduce myself, and also we are going to have a lot of basic information.
Me está diciendo, disculpen, Mauricio, que no se escucha. No sé si todos me pueden escuchar o es únicamente Mauricio. Sí, se le escucha. Se escucha. Ok. Vamos a contestarle aquí a Mauricio. Vamos a dar acá un momento, por favor. Teacher, tengo una consulta. Dime, dime. ¿Este link va a ser permanente para todo el módulo o sí, se va a estar cambiando cada...? Okay. Todo el módulo vamos a manejar este link. Yo ahorita le voy a dar la información general, the general information, ¿ok? Tranquilo, vamos a comenzar ahorita, como les decía. We are going to have the presentation for today. I'm going to introduce myself. Me voy a presentar primero de ustedes. Les voy a dar toda la información general. Como segundo punto, vamos a tener un warm up, que es como una actividad de inicio para que despertemos, porque yo sé que ahorita o tenemos hambre, o venimos de trabajar, o venimos de estudiar. Así que vamos a tener todos los días una actividad chivísima para que despertemos. Luego vamos al tercer punto. Later on, we are going to go to the third point, which is greeting and basic expressions, which is the topic for today, que es el tema del día de hoy. Y por último, vamos a tener una practice, number four practice, okay? So let's get started with the first point, which is the presentation. I'm going to introduce myself to all of you. Vamos a comenzar con la presentación. Primero me voy a presentar ante ustedes. As you already know, my name is Vanessa Nicole Medina Flores. Mi nombre es Vanessa Nicole Medina Flores. You can call me Vane, Vanessa, Nicole, teacher, miss, whatever you want, it's totally fine. Lo que ustedes gusten está súper bien. Hablándoles un poquito de mí, actualmente estoy estudiando una licenciatura en idiomas con turismo. I'm already in the third year, estoy en el tercer año. Dentro de mi experiencia, como podemos ver, tengo inglés. Tengo un diplomado y un doctorado en el idioma de francés y acabo de terminar italiano. Tengo experiencia en el área de call center experience. I have some experience regarding sales, customer service, retentions, those things. Tengo un poquito de experiencia en ventas, retenciones, atención al cliente y demás. So, if you need any information, any help, or any advice regarding that, you can call me or let me know. Si necesitan alguna información de eso, también les puedo ayudar. Y también tengo experiencia en enseñanza. He estado dando tutorías, he estado dando clases y demás. Y hemos tenido pues también los diplomados de pedagogía. Igualmente, but last but not least important, I have experience as an interpreter in a medical, insurance, legal and financial. Tengo experiencia en la interpretación médica de seguros médicos y legales. Experiencia también en la parte legal y en la parte financiera. Acá en la presentación, como pueden ver, les he dejado mi número de teléfono. I already gave you my phone number and my email address. You can reach me anytime. I'm 24/7 for any of you. Me pueden contactar 24/7, lo que ustedes necesiten. Si necesitan información, ustedes solo escríbanme al WhatsApp. Yo no duermo, así que I'm able to you. Okay? I already more information about me. I'm 20 years old. Tengo 20 años de edad. I live as same as Natalie in Santa Ana. Vivo igual que Natalie en Santa Ana. So it's very hot here too. And a thing that I like about me, I love eating. Me encanta todo lo que sea de comida. I love it, okay? So, vamos a tener 4 semanas para conocernos mucho más. Yo quiero conocer de cada uno de ustedes. Ustedes van a ir conociendo de mí, okay? So, vamos a ir con la parte de la información general, general information. We're going to start with that first. Okay. Most of the general information, la mayoría de la información general se la voy a dar en español. Si tienen alguna pregunta, levántenme la mano y la vamos a ir solventando juntos, ¿ok?
First of all, we have some rules. I know that it might sound like if we are kids, but we are not kids. Sé que pueden sonar las reglas como si fuéramos niños, aunque no somos niños, pero siempre es muy importante que las recordemos, okay? We have to remind that. Always we have to keep the mute button, el botón de silencio, que ya todos me están ayudando con eso. Muchísimas gracias. Sometimes we have the attendance list, la lista de asistencia. Yo en esto no se los voy a estar tomando, sin embargo, los vamos a estar tomando viendo cuando ustedes se conectan, que realizan las actividades, todas esas cositas. Entonces, sí les voy a pedir de favorcito que tratemos de estar siempre de lunes a jueves. Si ustedes me dicen, Miss, pero yo no me puedo conectar hoy, tengo una emergencia, just let me know, okay? Don't worry about it. Just let me know, escríbanme, so we know that you have something to do, okay? But even if we don't have an attendance list, it's a must that you have to be here. Aunque no tengamos una lista de asistencia, sí es un requisito que ustedes participen en las clases virtuales, chicos, okay? Y que estemos atentos y que estemos chispa para esto. Otra cosita muy importante es que necesito que todos tratemos de tener el nombre completo. Cuando ustedes entren a Zoom, tengan su nombre completo, porque puede ser de que tengamos personas con el mismo nombre, el mismo apellido, ya me ha pasado. Entonces, tratemos de tener todo así, ¿verdad? Nombre completo a partir del día de mañana para que todos lo tengamos. Igual la camarita. La cámara, siempre tengámosla, no importa, estemos en el cuarto, estemos en la oficina, estemos manejando. Donde sea, pues la vamos a tener. Luego vamos a tener siempre la participación activa. A mí me encanta ver que ustedes, no importa, equivoquémonos, tengamos preguntas, nunca me bajen la manita. Siempre díganme, yo quiero participar, ¿ok? No quiero tener que decirles, fulano, decime la info. No. I want you to be participated and active all the time, ¿ok? Later, we have the use of the chats, el uso de los chats. Así como hizo su compañero Mauricio, acá pueden ver ustedes que siempre tenemos el chat. Entonces, siempre escríbanme. Yo siempre lo tengo activo. Si tienen alguna pregunta, a veces les voy a mandar actividades ahí. So, we have to keep the chat open. Also, ya les dije, levantemos la mano. Y always try to be respectful, guys. This is something very important, okay? Siempre quiero que tratemos de mantener el respeto. Si alguien se equivoca, no nos estemos riendo. Si alguien se traba la cámara y nos quedamos freeze, ¿verdad? Y frozen, no nos vayamos a reír, ahí después salen stickers. No, no se preocupen, siempre vamos a tratar de mantener el respeto. Así se los voy a solicitar. Ok, luego tenemos tareas y evaluaciones. Hasta este punto, anyone has any question? Anything that you want to ask? ¿Alguna pregunta, algo que me quieran decir? De lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Clear? Ok. Eso, eso, bárbaro, amiga. I like that. Oh, sí, Blanca, dime. Tell me. Conforme a las entregas de la... diría que... Ok, Blanca, se te trabó un poquitito el video. Creo que me hacías una pregunta relacionada a las tareas y a cómo van a estar entregando el avance, ¿verdad? ¿Sí? Esa era tu pregunta. Ok, si gustas, me la puedes poner en el chat también, rapidito, para que yo te la conteste en un segundito, ¿sí? Gracias. Okay, vamos con las tareas. We are going to start with the homeworks and evaluations. We need to get at least 80% on the rate of homeworks and evaluations so we can end the course. Necesitamos tener al menos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para que podamos tener el curso y al final pues tener todo 10 de 10, ok? So, tratemos de tener al menos el 80%. If you want to have 100, si quieren tener 100, no hay ningún problema. It's going to be the best, ok? Igualmente, las tareas se encuentran en la plataforma y yo les voy a recomendar trabajar en ellas después de cada clase.
De verdad, son tareas súper cortitas, no les va a tomar más de 5 o 10 minutos, ¿ok? Son tareas muy rápidas y eso los va a ayudar a que ustedes, en el momento que la terminan, estén practicándolo y practicándolo y practicándolo. So, my advice for you, mi consejo para ustedes es try to be always working after the classes. Y si ustedes me dicen, no, pero mire, Miss, yo me siento más cómodo, yo voy a adelantar todo el contenido el lunes, you can do it. It's totally fine. No me molesta, sino que lo podemos ir revisando todos juntos, ¿sí? Ok, Blanca pregunta si tendríamos fecha y día de entregar las tareas. Yo se las voy a solicitar para cada viernes. Lo de la semana tratemos de tenerlo para cada viernes. For every Friday, because like that, we can enjoy our weekend. Si las tenemos hasta el viernes, podemos disfrutar el fin de semana, pasar tranquilos. So, tratemos de tenerlo para el viernes. Mi consejo es que lo tratemos de hacer conforme la clase. Pero si pasa alguna emergencia, anything happens to you, let's try to do it until Friday. Ángel, dime. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, dime. Una pregunta, era conforme a la que le acaba de hacer, conforme a las tareas, pero a veces en el caso de nosotros y otros compañeros, tenemos horarios rotativos en el trabajo, y como dice usted, que cada viernes lo vamos a estar entregando, no sé si durante toda, bueno, como dice usted, que 24/7 va a estar usted activa, no importa la hora que nosotros la entreguemos. No, buena pregunta, de hecho, Ángel. Fíjate que la plataforma, the platform that we are going to use is 24/7. La plataforma que vamos a usar está abierta 24/7. Entonces, ustedes me pueden mandar la tarea a las 6 de la mañana, me la pueden mandar a las 11 de la noche y no hay ningún problema, ¿ok? De hecho, este programa para eso está diseñado. That is why it is for. People that works, people that studies. Entendemos de que a veces estamos a las 3 de la mañana haciendo tareas. So, don't worry about it, okay? But tienes todo el tiempo para hacerlo a cualquier hora. No se preocupen. Gracias. Okay? Aquí, como les decía, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a medianoche. Porque esto es lo que mandamos nosotros semanalmente en Safort. Claro, me pueden decir, Miss, pero mire, tal issue, o mire, me pasó esta emergencia. Háganmelo saber, guys. Always let me know, okay? Para que sí tengamos todo. Y siempre yo les voy a tratar de compartir más materiales. Este material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. I will always try to give you more material. I think that we can learn more if we have videos, if we have music, if we have more things. Creo que siempre podemos aprender más si les mandamos música, videos, demás. So I'm gonna try to send you more material for you to improve your English. All the time. Siempre voy a tratarles de mandar más material para que ustedes mejoren el inglés todo el tiempo, ¿sí? ¿Ok? Ángel, no sé si tienes otra pregunta. Ángel, no, ¿ok? Bueno, Mauricio. No, solamente. Ok, chidísimo. Ok, Mauricio está preguntando dónde vamos a entregar las tareas y es a mi número directamente. No, yo creo que a ustedes les enviaron información de la plataforma en la que vamos a trabajar. No sé si ya les enviaron esa información, ¿verdad? Ok, vamos a utilizar esa plataforma. Ahí ustedes se van a meter a una parte. Se la voy a enseñar si quieren al final de la clase. ¿Me acuerdan al final de la clase de enseñárselas? Para que tengamos todo en esa plataforma. On that platform, we are going to have all the curves. We are going to have all the homeworks or the assignments. If you have any question, you can reach me directly. Vamos a entregar todo en esa plataforma. Si tienen preguntas de algún ejercicio, de algo de mire, yo no lo pude hacer porque no entendí, we can work it here on classes, ok, los podemos también trabajar aquí en clases si ustedes tienen alguna pregunta, or you can send me a WhatsApp, ok, don't worry. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta respecto a las tareas y evaluaciones o estamos clear? ¿Estamos claros? ¿Está nice? Nice, ok, vamos a comenzar entonces con la actividad que es un warm up. Okay, the first thing that we are going to do is a warm up activity. You're going to tell us your name, your age, and
three things about you and you only have 60 seconds. Okay, I'm gonna be counting the time. Okay, me van a decir su nombre, su edad y tres cosas que les gusten. Lo que sea de ustedes. Me pueden decir que comen pupusas, que trabajan y que duermen. No hay problema. Pero solo tienen 60 segundos, okay? So we are going to do it very quickly. I'm going to say, tal persona, you can go ahead. For example, my name is Vanessa. I'm 20 years old. I like McDonald's. I love One Direction and I live in Santa Ana. Mi nombre es Vanessa, tengo 20 años, me gusta el McDonald's, me encanta One Direction y vivo en Santa Ana, ¿ok? So, vamos a comenzar. If you want to say it in English or Spanish, it's okay, ¿ok? Si la quieren decirme en inglés o en español, está totalmente bien. Así que vamos a comenzar con Blanca Estela. Hola, ¿no se me escuchan? Poquito, dime. My name is Blanca Estela Rodríguez Cardoso. Tengo 23 años. My life is chicken. My life in donuts. Y my life is a student. Okay, un gusto, Blanca, un gusto. Claps for you. Aplausos para ti. Okay, vamos a seguir con Natalie. Dime, Natalie, tell me. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Dina. Sí, a ver. Mi nombre es Natalie Eunice Oya Córdoba. En español, por favor, porque todavía me... Don't worry. Tengo 23 años, me gustan los tacos, las hamburguesas, me gusta jugar fútbol, y trabajo en una clínica radiológica. Tengo como 4 meses, pero ahí estoy. Y eso es todo. Cualquier cosa, estoy a la orden. Nice to meet you. Gusto de conocerte. Clap for you, ¿ok? Igualmente. Vamos con Josué Arsenis. Hi, para todos. My name is Josué Arsenis Galdames Joachim. I am 31 years old. I like pupusas. I like sleep. And I live in San Salvador. Nice, nice to meet you. Gusto de conocerte, José. Vamos con Ángel Molina. ¿Me escucha? Sí, dinos, Ángel. My name is Ángel Antonio Molina Gámez. Tengo 24 años. Me gusta mucho las pupusas, las hamburguesas, el taco, la pizza, y resido en el lugar de San Salvador, San Martín. Nice, nice to meet you. Gusto de conocerte, Ángel. Gracias. Vamos a pasar con Miguel Alfredo. ¿Me escuchan? Dinos. Hi, guys. My name is Miguel. I am 28 years old. I like to listen to music. I live in La Libertad, Ciudad Arce. Nice to meet you. Nice to meet you, Miguel. Okay, let's go with, let me see, Jennifer Garcia. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jennifer Elizabeth García Flores, tengo 25 años, me gustan los tacos, las pupusas y las pizzas, y vivo en Tepecoyo, La Libertad. Nice to meet you, Jennifer, gusto de conocerte. Vamos con Fátima Rodríguez. No la podemos escuchar, Fátima. No, Fátima, no la podemos escuchar. Si gustas, puedes entrar y salir de la reunión. Ok, hoy sí ya. Hoy sí. Dime. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Fátima Rodríguez. Tengo 47 años. Creo que soy la más viejita de ustedes porque veo que la mayoría tiene de 20 a 25. me gusta comer pupusa. Me gusta el pollo y de deporte me gusta el básquet.
Nice. I love basketball too. Nice to meet you, Fatima. Okay, let's go with Mauricio Ordonez. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Rafael Ordóñez, tengo 36 años. Me gusta ver películas, leer y la comida rápida. I love fast food too. Me encanta la comida rápida también. That's my favorite thing in the whole world. Because ahorita en todo el mundo es la comida rápida. Nice to meet you. Y por último, last but not least, Pablo Humberto. Buenas noches. My name is Pablo Humberto Neite Martínez. Tengo 24 años y me gustan las donas, las pupusas y a veces verduras. Okay, vegetables, very good. A class for all of you, okay? Aplausos para todos ustedes. Un gusto en conocerlos a todos. Nice to meet all of you, class, okay? We're going to start with the topic because we only have 30 minutes left. Today's topic is very easy. El tema de hoy está muy fácil. Vamos a hablar de greetings and basic expressions. Saludos y expresiones básicas. Hoy vamos a aprender a decir cositas sencillas, ¿ok? So, voy a empezar a decirles algunas de los greetings y ustedes me van a ayudar repitiendo, ¿ok? Vamos a abrir el micrófono, yo se las voy a decir y ustedes repiten, ¿ok? So, abramos todos el micrófono, let's start. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, buenos días. That is good morning, ¿ok? Buenos días. Good morning. So, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Recordémonos del cafecito. Good afternoon. Buenas tardes. When we drink the coffee, okay? Third, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, nice. Acá falta uno que es good night. Repeat, good night. Good night. Good night. Good night. Good night lo vamos a utilizar solamente cuando ya nos vayamos a dormir. Cuando ya estemos a punto de caer en la cama, utilizamos good night. Good night. We are in a dinner or we are going to go to a party. Si estamos en una cena o vamos a ir a una fiesta, vamos a utilizar good evening. ¿Ok? Ahora vamos a usar expresiones que vemos cuando vemos a la gente y las cosas que decimos rápidas. For example, how nice to see you. How nice to see you. Everybody, how nice to see you. How nice to see you. How nice to see you. Perfect. How nice to see you. How nice to see you. Esa la vamos a decir como, hey, qué chivo verte. Que me encanta verte, qué gusto volverte a ver. Para eso lo utilizamos, ¿ok? So, vamos a usar hello. 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 Good, hello. Very good, all of you. Hello. Ahora vamos a usar una pregunta. Hello. How are you? ¿Cómo estás? How are you? 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 Perfect. Ahora vamos a usar how you do? How do you do? How do you do? How do you do? Repeat. How do you do? How do you do? Perfect. Ese no tiene una traducción tal cual al español. Ese lo vamos a usar para decir como, ¿qué ondas? ¿Qué estás haciendo? Para eso utilizamos how do you do. How do you do? Igualmente, es el mismo que decir, how are you go? How are you going? How are you going? How are you going? Es same meaning, okay? El mismo significado. Y acá podemos ver en este muñequito de la par que tiene las respuestas para algunas cosas. Por ejemplo, how nice to see you. Yes, it's been so nice.
Hey, qué chivo verte. Sí, ha estado súper chivo. Yes, it's been so nice. Repeat. Yes. 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 It's been so nice. Okay, vamos a repetirlo one more time. Yes. It's been so nice. Ahora, para decir how are you, so nice. Es como, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo vamos a responder? Fine, thanks. Estoy fine, bien. Fine, thanks. Gracias. Fine, thanks. Esto, very fine, good. Thanks. Y, por ejemplo, how you're going es una expresión que usas con tu amigo. How you're going es una expresión que vamos a usar con tu mejor amigo, como decimos en el buen salvadoreño, con tu chero. Es mucho más informal. So, en esa podemos decir, how are you going? Y la persona te puede decir, yeah, not bad. O sea, no estoy ni bien ni mal, solo tranquilo. ¿Ok? Repeat, not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Very good. Ahora tenemos otras que son algunas que vamos a ir manejando. Si quieren, ahora ya podemos apagar todos el micrófono. En estas vamos a usar las what questions, que es para preguntar de noticias o información de nosotros. Como cuando acaban de ver a su amigo y ustedes tenían años de no verlo. Y ustedes se lo encuentran después de 10 años, ¿verdad? So we say, hey, what's new? Como, hey, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué te ha pasado? Entonces, la respuesta podría ser, acá a la par vemos este cuadrito amarillo, response, que es la respuesta. Hey, what's new? Ah, not much. No me ha pasado mucho. Mi vida sigue siendo igual. O, por ejemplo, cuando acabamos de ver a un amigo, y es de, hey, what's up? Hey, ¿cómo estás? Es un informal también. I just finished work. Acabo de salir de trabajar. Que es una expresión que ustedes y yo vamos a usar todo el tiempo, ¿ok? So, si yo le digo a, por ejemplo, a Josué, hey, José, what's up? Ah, I just finished work. Acabo de salir de trabajar, van. ¿Ok? So, puede ser también, hey, what's going on? Como, hey, ¿qué vas a hacer? O, ¿qué planes tenés? ¿Qué está sucediendo? Ah, I'm going on a vacation next week. Ese es cuando tenemos un plan, ¿ok? Cuando estamos planeando algo que va a suceder. Hey, what's going on? I'm going on vacation next week. Ah, fíjate que me voy a ir de vacaciones la otra semana. Ah, fíjate que I'm going on vacation to Los Cóbanos next week. Me voy a ir de vacaciones a Los Cóbanos la otra semana, fíjate. Cuando les preguntan algo y algo nuevo de ustedes, ¿sí? Y, por ejemplo, what's shaking? What's shaking siempre yo le hago así, como, uy, me preocupa, como me acuerdo. ¿Ok? Porque puede ser como, what's shaking? ¿Qué hay de nuevo? ¿O qué ha pasado? Casi todas tienen el mismo significado o el mismo contexto. What's shaking lo podemos usar para decir, como, hey, ¿qué te estaba preocupando? O, hey, ¿qué te pasó? O de algo que sucedió que nosotros vimos que fue importante. Y, por ejemplo, una respuesta puede ser, I bought an iPad. Ah, fíjate que me acabo de comprar una tablet. Ah, I bought a phone. ¿Ok? So, for example, if I say good morning, ¿qué significa good morning, Miguel? Good morning, buenos días. Eso, eso. Y Jennifer, si te pregunto, hey Jennifer, how are you? ¿Se dice Jennifer? Jennifer, si te pregunto, hey, how are you, Jennifer? ¿Cómo estás? No te oímos, Jennifer. Ok, vamos a ver, Natalie. Natalie, how are you? Fine, thanks. Good, very good. Claps for all of you. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, any question regarding this? ¿No? ¿Estamos claros? Ok, vamos, igual, vamos a hacer ejercicios para que todos trabajemos, ¿sí? So we can make sure that we understand. Luego tenemos un punto de gramática que es el punto primero que vamos a abordar durante esto, ¿ok? Y es el verb to be. El verb to be, most of the times, it's kind of difficult for some people. El verb to be algunas veces tiende a ser un poquito difícil para algunas personas, pero es porque lo tienen en la cabeza. El verb to be es super easy, super fácil, and we're going to learn it like this, ¿ok?
Acá pueden ver que tenemos tres columnas. Acá dice pronoun, verb to be, y la traducción. I always say that we don't have to try to translate that in Spanish. Siempre digo que no tenemos que tratar de meter todo en español en nuestra cabeza. However, pienso de que ahorita como estamos comenzando, vamos a comenzar así para que les quede súper claro y luego bye Spanish. Luego saluda al español, we don't care about that anymore, okay? So, pronoun I. I soy yo. I, Vanessa. You. You puede ser una persona o muchas personas. Por ejemplo, you, Natalie. Tú, Natalie. You, Josué. Tú, Josué. You, Miguel. Tú, Miguel. El you lo vamos a utilizar también como usted. El usted en inglés no existe, ¿ok? No vamos a hacer esa diferencia. Si es tú o usted, es lo mismo. Luego tenemos he. ¿Quién es el he? El hombre. El hombre va a ser he. She es la mujer. Somos nosotras, preciosas y lindas. It es para una cosa. Por ejemplo, it. Un teléfono. Anything. Y el it también lo podemos usar para las personas. ¿Por qué? Because at the end of the day, we are something. Al final del día, también somos algo. ¿Ok? We somos todos nosotros. All of us. We are the class. Nosotros somos la clase. You, ustedes, por ejemplo, son los estudiantes. You are the students. Ustedes, en plural, son los estudiantes. Ven que usamos el mismo you en los dos, ¿ok? Y luego they, ellos. Por ejemplo, ellos son mis amigos. The people that is there. Los que están ahí son mis amigos, ¿ok? Y luego vamos a usar el verb to be. El verb to be es el hecho de decir yo estoy, yo soy. Yo estoy en algún lugar, yo soy esto y demás. For example, I am, yo soy. I am Vanessa, yo soy Vanessa. You are my friend. Tú eres mi amigo. He is my boyfriend. Él es mi novio. She is my mom. Ella es mi mamá. It is my cell phone. Esto es mi teléfono. We are a family. Somos una familia. You are my students. Ustedes son mis estudiantes. They are, ellos son my friends. Ellos son mis amigos. ¿Ok? So, vamos a ver, ¿quién quiere ser un voluntario que me los lea todos, que me los vaya diciendo de corrido? ¿Quién quiere ser un voluntario? Who wants to try? Who wants to try? Si no, voy a empezar a poner el dedito. ¿Quién quiere? Natalie, ok, Natalie. No sabía cómo, no me sale para levantar la mano. Busqué, tranquilo, pero no me sale. Solo abrí el micrófono, ok, tranquila. Dime. Vale. Te lo digo así como... Como tú quieras. Uh-huh. Es I am, you are, exacto. Ah, ok. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Nice. Aplausos para Natalie. Very good. Ok. Any questions? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿De cómo se usa? ¿No? ¿Todo clear? ¿Sí? Me hacen así con las manitas. Eso, cabal, igual que Miguel. Y yo entiendo. Mauricio, dime. Dime, Mauricio. En el caso de la escritura, donde dice you are, they are, solo se le agregaría una coma arriba y RE, ¿verdad? ¿Cómo? No te entiendo tu pregunta. ¿Cómo? A la hora de escribirlo, o sea, no al expresarlo, sino que a la hora de la escritura. Ah, sí, la contracción. You are, uh-huh. Así, sería vamos solo a... de agregar you. Solo sería RE, correcto. La contracción la vamos a ver mañana, ¿ok? Te estás adelantando un poquito, pero me gusta que ya te lo sepas. Muy bien. Josué, dime. Josué, no sé si tenés la pregunta siempre. Sí, perdón, no había activado el micrófono. Dime. Para referirse a mis cosas, por ejemplo, esos son mis juguetes, ¿cómo se diría?
Esos los vamos a ver mañana también. Eso es un posesivo. ¿Ok? Pero podríamos decir, these are my toys. This es un posesivo. De estos, los que tengo aquí, are, que siempre usamos el are, que es el verb to be aquí, my toys, mis juguetes, ¿ok? Pero vamos a ver esos mañana, tranquilo. Mañana nos vamos a empapar de possessives. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O vamos a empezar la práctica entonces? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ok, we're going to have a conversation that is regarding Jennifer Miller. Vamos a tener una conversación y, por ejemplo, vamos a usar las dos cosas que acabamos de aprender. Vamos a utilizar el verb to be y una expression. Lo voy a leer yo y luego voy a pedirle a alguien que lo quiera leer conmigo. Michael. Hi, my name is Michael Ota. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. ¿Cuál es el last name? Es el apellido. First name es su primer nombre. Los primeros dos nombres en nuestro caso. Last name, los dos apellidos que tenemos. So, in my case, my first name is Vanessa, my last name is Medina. ¿Ok? So, ¿quién quiere intentar? Dos voluntarios que quieran ser Michael y Jennifer. Ok, Josué, who else? ¿Quién quiere? Natalie, ok, let's go. ¿Tenés el micrófono apagado, José? ¿Tengo que decirlo todo igual o mi nombre? Puedes decir tu nombre, sí. Probemos con tu nombre. I like that, okay? Let's go with your name. Hi, my name is Josué Galdames. Hi, I am... Ay, perdón, iba a decir ese nombre. Hi, I am Natalie Oya. Nice to meet... It's nice to meet you. Ajá, it's nice to meet you, Natalie. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Oya. Nice to meet you. Clap for them. Very good. Perfecto. Ok. Mañana vamos a hacer esa introducción del pair work. Mañana los voy a poner en parejas y vamos a tener esa conversation, ¿ok? Para que vayamos preparándonos. Vamos a empezar con las prácticas. It's very important that we practice. Ok, vamos a tratar acá de poner un cuadrito de texto. Por ejemplo, vamos a tratar de llenar la mayoría. Por ejemplo, complete with am, is, or are. Vamos a completar con I am, he, she, or it is, or you are. Por ejemplo, Mark, ¿qué es? Mark, ¿cuál sería la respuesta acá? Is. Is, very good. ¿Por qué es is, Mauricio? Porque habla de él. Nice, very good. Let's go with Susan. Susan? Is. Good, perfect. Sería is también. Let's go with the third one. My pet dog. Ese sería mi perro. Are. Vamos a probar otro. Es mi perro. Mi perro nosotros lo vamos a ver como si es una cosa. Aunque nosotros sabemos que no son cosas, they are not things, but we are going to think as a thing, okay? My pet dog is my pet is dark brown. Dark brown. Es oscuro, exacto. Mi perrito es oscuro. My friend and I are I am. Acá es muy curioso. My friend and I, nosotros. Acuérdense que es mi amiga y yo. So, ¿qué seríamos ahí? Are. Exactly, very good. Lo vamos a poner acá para que lo podamos ver. Are. Those monkeys, esos monos. Are. Good. This bike, esta bicicleta. Is. Very good. My parents, mis papás, ellos. Are.
Perfect. My aunt, mi tía. Is. Mi tía es una doctora. Ahora vamos con I. I? I am. Perfect. I am. You. Tú. You are. You are. Perfect. And the dogs, los perros. Are. Perfect. Ahora vamos a usar el negativo. Para usar el negativo es muy fácil. Lo podemos ver con contracción, que es lo que yo les dije que vamos a aprender el día de mañana. O lo podemos usar is not. Are not, I am not. ¿Ok? Solo le vamos a agregar N-O-T. ¿Puedo borrarles esto? ¿Esto que está aquí se los puedo borrar ya? ¿Sí? Ok. Perfect. Le voy a explicar por qué. Solo vamos a agregar, por ejemplo, le voy a hacer la primera, mira, para que entiendan más. Carl. ¿Con Carl cuál utilizaríamos? Is. Is. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? El no. Correcto. Mañana vamos a ver cómo lo podemos contraer, pero lo vamos a poner is not. So, let's go. March. Is not. Is not. My ball, mi pelota. Is not. Is not. My grandparents, mis abuelos. Are not. Are not. These pencils, estos lápices o lapiceros. Is not. No, are not. Are not. I am not. I am not. Correcto, yo no soy un rey. I am not a king, lastimosamente. Unfortunately. Cats, los gatos. Are not. You? You are not. You are not a man, you're a boy. No eres un hombre, eres un niño. Bears. Los osos. Are not orange. Imagínense ver los osos anaranjados. Dios mío. My books. Is not. No, my books. Mis libros. Are not. Perfect. Y lo último. My sister and I. Are not. Lo hacemos mi hermana y yo. Nosotras no estamos en casa. Very good. Muy bien. Ok, vamos a seguir con el siguiente para avanzar con los ejercicios porque tenemos ya 13 minutos. And we are going to underline. Ok, vamos a unirlos. Expression English greeting. Vamos a ver, common expressions in English. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo algunas traducidas? Acá hay unas más que les voy a valer si no se las saben, pero vamos a trabajar en las que ya les enseñé. For example, good evening. ¿Qué significa good evening? Buenas tardes. Good evening sería? Buenas noches. Very good. Acá. Vamos con otra. Vamos a poner, let's see. Great. ¿Qué significa great? Genial. That's what I always want to say, okay? Siempre es lo que les quiero decir. Toda la vida les quiero decir, great job. Very good. Right. Okay, vamos con bye. Adiós. Adiós, chaito. Good. Chaito, yes. Ahora vamos con, hey, silence, please. Silencio, por favor. Nice. Yo quiero que todos participen tanto que yo les tenga que decir, hey, silence, uno por uno. Eso es lo que yo les quiero decir porque todos tienen que participar. Ok, vamos con la siguiente. I am 8 years old. Acuérdense que I am es yo soy o yo estoy. So, ¿con qué lo podríamos asociar I am? I am también se menciona cuando se habla de edad. Tengo. Yo tengo... 8 años. Acuérdense que decimos yo tengo porque no lo decimos como yo tengo de tener, ¿verdad? De que aquí ando 8 años, sino que yo soy o yo tengo, ¿verdad? Y la última, lo que yo les digo a cada rato, I need a volunteer. I need a volunteer. Necesito un voluntario. Un voluntario. Necesito un voluntario.
Ajá, no les quiero tener que pedir voluntarios. Ustedes tienen que decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ok, very good job. Bien, bien, chicos. Miren acá, ya nos quedó. ¿Todo clear? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Yes. Perfecto. Y vamos, teacher, mande, tell me, cuando, tell me. Cuando usted dice, yo quiero un voluntario, para responder en inglés, ¿cómo sería? I want a volunteer. Ah, ok. Podemos decir, I want a volunteer, de yo quiero, or I need a volunteer. Necesito un voluntario. Pero okay, para responder eso. Ah, mi teacher. Yo teacher. Bueno, mi teacher. Ah, yeah, okay. Mi teacher. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, no. Vaya, vamos al último ejercicio. Vamos a completar la conversación. ¿Se acuerdan que vimos hace ratito una conversación? Entonces la vamos a completar. Por ejemplo, hello, I am Alex. What is your name? Good. Voy a crearles acá otro cuadrito. What is your name? ¿Qué sería? ¿Cuál es tu nombre? Nombre. Correcto. Vamos a copiar acá. Hi, my name is Erika. How? Nice to meet you. Que sería un gusto en conocerte. Un gusto conocerte. Nice to meet you too. I am. Oh, I am nine years old. Ahí sería. Acá tenemos. Acá no tenemos nine. Acá tenemos. Nice, ya lo utilizamos nine. Y utilizamos name. Sería eight. I am eight. Ahí dice nine, ¿no es nueve? No, dice nice. Nine. Oh, perdón. Perdón. Nine. Yo lo vi mal. I'm sorry. Don't worry. Thank you. Así tenemos que hacer. Muy bien. Muy observador. I am 9 years old. How? Are you? How are you? No. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Qué tan viejo estás? Ahora sí, vamos a utilizar la corrección que nos eight. Hizo. Ajá, eight. Exacto. I am eight years old. How are you? Good. ¿Y qué significa how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ahí qué vamos a contestar? I am fine. Thanks. Acá tenemos que usar thanks en plural porque no está, I am fine. Oh, aquí está, ya lo vi. Sorry, guys. Ando un poquito, no me he tomado mi coffee del día. I have not taken my coffee, so I need the coffee. I am fine, thank you. And you? I am great, thanks. See you later, goodbye. Oh. Okay. ¿Ahí que, cómo nos vamos a despedir? Bye, Sheila. Bye, Sheila. Perfect, very good. Les estoy poniendo esto así, se los voy llenando con ustedes para que ustedes le tomen fotito, ¿ok? Ah. Porque esto les va a servir. Si ustedes le quieren tomar captura, lo podemos hacer, ¿ok? So, lo van a decir conmigo todos. Se va a escuchar como que somos 100, pero lo vamos a decir juntos, ¿ok? Vamos a esperar, lo voy a repetir, lo digo yo y les cuento hasta tres y lo hacen ustedes. Hello, I am Alex. What is your name? Uno, dos, tres. Hello. Hello. Hi, my name is Erika. Nice to meet you. One, two, three. Hi, my name is Erika. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am 9 years old. How old are you? One, two, three. Nice to meet you too. I am nine years old. How old are you? Are you? I am 8 years old. How are you?
1, 2, 3. I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. I am great, thanks. See you later, goodbye. 1, 2, 3. I am great. Thank you. Bye. Oh, okay. Bye. Bye, Shayla. 1, 2, 3. Okay. Bye, Shayla. Hoy sí, así con los micrófonos, les hacen un aplauso. Qué lindo. Lo han hecho súper bien. Very good, guys. Okay. Ahora vamos a apagar los micrófonos. We are done with the class. Ya terminamos con la clase. Pero vamos a hacer the last activity for today. La última actividad que vamos a hacer es in one word, en una palabra. En una palabra, en español, si gustan, vamos a decir algo que aprendimos hoy, algo que sentí en clases y algo que yo quiero mejorar. Pero solo me lo pueden decir en una palabra cada cosa. Por ejemplo, algo que yo aprendí hoy, por decir así, pronunciación. Algo que sentí en clases con ustedes, motivación. Y algo que quiero mejorar, mi escucha. ¿Ok? Solo vamos a hacer de manera rapidita. Vamos con Natalie. Y mi pronunciación. ¿Ok? So, eso fue lo que aprendiste el día de hoy. Sí. Ay, espérenme, me perdí. Las tres le tengo que decir. Sí. Ah, ok. Dígame la primera. Something new from today. Algo nuevo del día de hoy. Que no me... Bueno, en una sola palabra. En una palabra. Ay, se lo voy a decir en varias. Es que se me quitó la pena y ese es un avance para mí. Ok, ¿te vamos a dejar al así final? Ajá, ok. Va, chidísimo. Mañana nos lo decís por la hora. Ok, algo que sentiste, ¿qué haces? Algo que sentiste, en una palabra. La motivación. Motivación, very good. Motivation. And something, que algo que querrás mejorar, me dijiste que era tu pronunciación. We're going to work on that. Thank you, Natalie. Pablo, vamos con Pablo. Pablo, something new for today. Algo nuevo del día de hoy. En la pronunciación. Pronunciation. Ok. ¿Algo que sentiste en la clase? Tranquilizante, porque tranquilo. Tranquilo, ok. ¿Y algo que querés mejorar? Something that you want to improve. En la escritura. Escritura, writing. Very good, Pablo. Thank you so much. Vamos con Josué. Están silenciados, José. Si quieren, me las van a decir las tres de un solo, ¿ok? Ya vimos cuál es el orden. Está silenciado, José, todavía. Ahí está. Algo ya que aprendí hoy, attention. Attention. ¿Cuál es la otra? Algo que sentiste en clases. Algo que sentí en clase, entusiasmo. Entusiasmo. Y speaking. Speaking es lo que quieres mejorar. Nice, thank you so much. Vamos con Mauricio. Algo nuevo, los verbos. Verbs. Algo que sentí, nervios. Nerves, ok. Y algo que mejorar sería la pronunciación. Pronunciation. Gracias, Mauricio. Ángel. Lo que aprendí es pronunciación. Uh-huh. Lo que sentí, emoción. Y lo que uh-huh. quiero mostrar es la escritura. Thank you so much. Vamos con Miguel. Primero, vocabulary. Uh-huh. Segundo, motivation. Y tercero, listening. Listening. Thank you. Ok, vamos con Jenny. Primero, el significado de los verbos. The meaning of the verbs. Fue entusiasmo. Ok. Y lo que sí quisiera, la pronunciación. Pronunciation, ok. Y vamos con Blanca.
algo nuevo, frases, algo que sentí nervios y algo de mejorar la pronunciación. Okay, well, thank you so much. Muchas gracias a todos. A mí me sirve mucho que me digan porque yo así cuando los vaya conociendo voy a ir trabajando en cada cosita de ustedes, ¿ok? Si alguien me dijo, yo quiero aprender en esto, vamos a trabajar mucho más en eso, ¿sí? Ok, that was all for today. Eso fue todo para el día de hoy. Recuerden que pueden trabajar ahorita en lo que vimos, se los recomiendo. Y si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme al WhatsApp, escríbanme al grupo y yo soy 24/7. Josué, dime. Nos mencionó que nos iba a enseñar cómo meternos a la página. Les voy a mandar un video tutorial porque ahorita yo voy para otra clasecita con otro grupo. Entonces okay, les voy a mandar ahorita un video y mañana podemos trabajar en eso juntos, ¿sí? Ok. Ok, buenas noches a todos. Good night. Good evening. Night, good evening. Night. Good evening. Good night. Nice to meet all of you. Bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, guys.